Perfecto. Bueno, muchachos, tenemos el taller 3 del día y de la noche y tal vez tenemos algunos invitados pues, de otros talleres. Hoy nos acompaña el arquitecto y magíster en arquitectura Gerardo Abril, quien nos va a hablar de una charla denominada La nueva habitación, ocio e higiene en el agua, que tiene todo que ver pues con el ejercicio que estamos realizando en Taller 3, que trabajamos el espacio doméstico y donde ellos están desarrollando un espacio para cultivar el cuerpo y un espacio para cultivar el espíritu. Entonces, la charla de Gerardo es muy pertinente para entender que esas actividades están asociadas a unas experiencias que tienen que ver con la sensualidad, con el cuerpo, con el agua. Y Gerardo nos va a hablar en ese sentido de lo que desarrolló en su tesis para graduarse como magíster en arquitectura en la Universidad Nacional. Bueno, Gerardo ha sido profesor de nuestra Universidad Santo Tomás, nos ha acompañado en diferentes periodos, también es profesor de la Universidad Nacional, creo que del Colegio Mayor, me corrige Gerardo, es profesor del Colegio Mayor. Y bueno, nos complace mucho tenerlo y le agradecemos mucho que acepte la invitación. Adelante, Gerardo. Bueno, buenos días para todos. Me complace también estar aquí hablando de este tema que me gusta tanto. En esta ocasión les voy a compartir. Listo, ya estamos viendo, ¿cierto? Sí, confirmado, Gerardo. Adelante. Lo que les voy a compartir tiene que ver con unas reflexiones que nacen del ejercicio de la tesis, o sea, parte de lo que vamos a ver aquí. Tiene que ver con ese trabajo de investigación, pero también con otras reflexiones que han ido surgiendo con el paso del tiempo y que van nutriendo como esta investigación que yo creo que es de largo aliento. El tema entonces que nos va a vincular el día de hoy es la relación con el agua y lo vamos a entender desde dos esferas, desde el ocio y desde la higiene. Y vamos a ver cómo el cuarto de baño, que es una invención relativamente reciente, es la que aglutina estas dos ideas. El espacio que vamos a compartir va a estar dividido como en tres momentos. En el primero vamos a estar conversando sobre el ocio, el cuerpo y el agua. En el segundo vamos a introducirnos como en la especificidad del cuarto de baño, aunque a mí me gustaría como tratar de desligarme de ese nombre, porque el lenguaje que nosotros usamos tiene como una preconcepción. Nosotros decimos mesa y ya tenemos una imagen, decimos casa y tenemos una imagen. Entonces, cuando decimos baño, de inmediato aparece una tríada de lavamanos, sanitario y ducha organizados sobre un mismo muro, con unas paredes de pronto blancas o en cerámica. Y me gustaría como invitarlos a reflexionar más en las actividades que ocurren ahí adentro y no tanto como en los aparatos que ahí están ubicados. Y por último, vamos a entrar ya realmente en el espacio y cómo son esos rituales que se dan en esta atmósfera, en este lugar. Vamos a comenzar entonces con la relación entre el cuerpo y el agua a través del ocio. Vamos a ver cómo los intereses de la sociedad nos van mostrando cómo esa relación también del ocio con el agua ha cambiado, no siempre ha sido la misma. En algunos casos hemos sentido rechazo por el agua, aunque parezca paradójico. Y en otros momentos, pues ha sido como la gran fuente. Venimos de un útero, venimos del agua. Hay una canción que me gusta mucho que habla de cómo nuestro sudor es salado, como si viniéramos del mar. Primero me gustaría que nos adentráramos en entender qué es el ocio, qué es eso, qué es pasar el tiempo. Estas son unas reflexiones de Siegfried Gideon, que fue uno como de los autores más importantes de la investigación que he tenido, pero sobre todo porque sobre él hay muchos trabajos que creen que el cuarto de baño es un espacio de la mecanización. Y él es uno de los pocos que intenta dar como un viso distinto.
La vida solo puede ser saboreada plenamente cuando actividad y contemplación, hacer y no hacer, constituyen polos complementarios. Ocio significa una preocupación por cosas más allá de lo meramente útil, significa tener tiempo. Bañarse es algo que no puede surgir en aislamiento, forma parte de un concepto más amplio, el ocio. Significa entonces que lo que ocurre en este espacio, o por lo menos también el conflicto que hay y que lo vemos hoy entre este mundo capitalista, productivo, con una velocidad impresionante, el baño es un momento como de resistencia, es el espacio donde sacamos un tiempo para nosotros mismos, donde desconectamos con esa velocidad, quienes lo logran, porque también hemos visto cómo el capital ha invadido inclusive el espacio del baño, volviéndolo eficiente, rápido, mínimo, compacto, económico, y creo que este espacio nos puede hablar como de esa resistencia a ese modelo, donde lo más importante es tener tiempo, tiempo para vivir, sacar tiempo para otras cosas que no sean únicamente la producción o la mecanización. Parte de los ejercicios que vamos a ver, que son unos ejemplos de arquitectos a lo largo del siglo XX y XXI, tratan de desligarse de esa idea del baño mecánico, eficiente, compacto, y buscan otras experiencias, otros momentos, porque realmente lo más importante o nuestro valor más preciado es tener tiempo para hacer las cosas, para compartir, para pensar, para descansar. Podríamos decir entonces que el baño es una invitación a una vida de ocio. Esa idea del ocio, y eso también nos lo va dando como el sentir de una sociedad, las sociedades a través de los impuestos, de sus esfuerzos, de la colectividad, pues tienen unos intereses comunes. Por ejemplo, en estas termas de los romanos, si logramos ver la escala, la estructura, ¿cierto? Esto nos está hablando de un edificio de una magnitud bastante grande, o sea que es, para esta sociedad es muy importante invertir sus recursos científicos, económicos, políticos, en la construcción de este tipo de edificaciones, donde en esa época ni siquiera podíamos hablar de higiene porque no hay noción de bacterias ni de ese tipo como de situaciones, sino que estamos hablando de relajación, de la inserción de estos grandes edificios en la vida urbana. Había relatos que encontraba donde la gente prácticamente todos los días iba a estos espacios, pero más como vinculado a su cotidianidad y a esa idea de descanso. Después de una larga jornada laboral, ir a estos espacios donde hay agua caliente, donde hay baños de vapor, donde hay masajes, donde hay piscinas. O sea que estamos viendo que hay una noción de ocio vinculada a esa cotidianidad productiva. También porque a medida que el Imperio Romano pues va avanzando y va colonizando territorios, pues no solo digamos que saquea los productos económicos o agrícolas, sino que también extrae información, procedimientos técnicos, constructivos. Por ejemplo, los baños turcos son fruto de ese intercambio, podríamos decir, de saberes. Entonces, el poder manipular el agua caliente, poderla conducir a través de las paredes, de los muros, crear espacios llenos de vapor, hacen que, digamos, vayamos entendiendo la importancia que tenía para estas sociedades o para esta cultura dedicar tiempo, dedicar esfuerzo para poder tener un momento de ocio en relación al agua. Esa situación, digamos, permanece durante mucho tiempo, casi que entrada la Edad Media. Aquí estamos viendo unos grabados que nos van hablando también un poco de cómo cambia ese espacio, ¿cierto? Si bien vemos los cuerpos desnudos, las espacialidades son tal vez un poco más pequeñas, o sea que esos esfuerzos se van minimizando, también porque va entrando un nuevo actor que es la religión, o por lo menos en este mundo occidental, porque también hay que entender que hay muchos otros contextos, el contexto americano a través de los indígenas, el hindú, el asiático, vikingo, bueno, hay muchos otros contextos, pero yo en esta ocasión les voy a hablar es desde el contexto occidental europeo y norteamericano.
cómo la religión va a empezar a tachar esa desnudez del cuerpo, a esa como podríamos llamarlo como una liberación, y empiezan estos espacios a perder fuerza, o sea, los recursos que se gastan en la construcción de estos edificios o de mantener esas tradiciones van perdiendo acogida, porque en la medida que va ganando pues el catolicismo, pues ahí hay como unos conflictos. Pero inclusive en esta escena de la derecha estamos viendo eso. Y estamos viendo cómo se asocian otras actividades. Dentro de esta tina estamos viendo un banquete. O sea, que la gente está desnuda, comiendo, festejando, están los animales, ¿cierto? Hay como una festividad en torno al agua. Hay una tranquilidad como frente al cuerpo también. Y yo creo que alguno de ustedes lo habrá hecho. Cuando uno está en una piscina, pues como tomarse una cerveza, comer algo, es como una sensación bastante agradable. Vamos avanzando en el tiempo, entonces ya vamos viendo también cómo esos grandes edificios de esas termas romanas ya son unos edificios más compactos, ¿cierto? Unos edificios mucho más pequeños que tal vez van perdiendo singularidad y particularidad en la vida urbana, en la cotidianidad. Y entonces toda esa tecnología, todos esos sistemas de calefacción, de dobles muros, todo ese conocimiento se va perdiendo y va desapareciendo como del aspecto de la sociedad. Inclusive, esa capacidad de transportar el agua, de manejar la presión, de llevarla a grandes distancias, se va perfeccionando, pero no para el cuerpo, sino para, por ejemplo, el espacio público, para el goce visual, no para el cuerpo. Estas Versalles, y vamos viendo todas estas fuentes, o sea, imagínense todo el conocimiento técnico que se necesita para transportar el agua, llevar la presión, hacer las fuentes, los desagües, circular, traerlo de la fuente. Pero dentro de este gran palacio no había baños. Y empieza también como un contexto de la ciudad europea de ciudades sucias. La gente entonces se empieza a bañar muy poco, se empiezan a proliferar las enfermedades. Y también como dentro de todo este contexto religioso un poco, empieza a haber un pánico frente al agua. Entonces ya se empieza a pensar que bañarse es someter al cuerpo a una debilidad. Es permitir que los poros de la piel se abran con el agua caliente y por ahí van a entrar las bacterias. Bueno, ellos no saben bacterias, ellos llamaban, era como un humo negro, como un vapor, como un aire oscuro, ¿cierto? Eso es lo que los iba a enfermar. Y encontraba tratados, relatos de gente que, por ejemplo, tenía una audiencia frente al rey y el hecho de haberse bañado le daba incapacidad por un mes para quedarse en cama reposando y podía aplazar la cita con el rey porque se había bañado. Y eso hizo, y someter el cuerpo al baño era debilitarlo, debíamos guardar reposo. Había gente que podía pasar 5 o 6 años sin bañarse, o sea, yo creo que hoy no podríamos pensar algo así. Y eso va desencadenando muchas otras cosas, por ejemplo, la salud, desde la piel. Imagínense tanto tiempo sin poder cuidar, lavarse la piel, lavarse el cabello, lavarse los genitales, y ahí también vamos entendiendo cómo empiezan a aparecer otras cosas, los perfumes. Entonces cada quien tenía que andar con su cadenita de perfumes, sus clavos, su naranja. La piel se empieza a maquillar de una forma muy fuerte. Tal vez quienes hayan visto María Antonieta, películas de esta época, estas pieles blancas empastadas, pues imagínense qué es lo que está recubriendo, ¿cierto? Vamos como enmascarando, y la ropa se empieza a volver impermeable, son como unos escudos de tela, ropa capa sobre capa, tratando de protegernos de ese mundo exterior. El uso intensivo de las pelucas también, porque pues es una sociedad enferma que está tratando de cubrir esa enfermedad. Los intentos de la ciencia son difíciles en este contexto, pero son también los que
salvan como la patria, ¿cierto? Porque son los que de verdad están investigando, están rastreando cuáles son las condiciones, las situaciones que de verdad están enfermando a esas sociedades, a estas grandes epidemias que arrasan 30, 40% de la población, inclusive mucho más. Los datos no son exactos, pero se habla que puede ser entre el 30 y el 50% de la población que mueren en estas epidemias. Hasta que aparece un personaje, Jon Snow, que pasó de no saber nada a saber mucho y a ser considerado el padre de la epidemiología. Pues bueno, no ese, sino este. Cuando empieza él muy juiciosamente a rastrear en un mapa dónde están los casos de cólera, esto es en el barrio Soho en Londres. Y cuando empieza a mapear, se va dando cuenta que las personas que están cerca a unos pozos de agua contaminada son los que están enfermos. Y entonces ya empieza también a darse un giro en relación al agua, también con las investigaciones de Pasteur. Y bueno, eso es una cadena de sucesos científicos que nos llevan a descubrir las bacterias, los microorganismos, y que antes todo lo contrario, lo que hay que hacer es bañarse recurrentemente, utilizar jabón, la misma película en la que estamos hoy, lavarse las manos, agua, jabón, o sea, ser unas, pues entender que estamos acompañados de un montón de microorganismos y otras formas de vida que también intentan proliferar en el mundo, y pues bueno, son ellos o somos nosotros, ¿cierto? Es difícil compartirlo porque ya sabemos pues que nos morimos. Eso llevó entonces a una cuestión importante en la arquitectura, porque las casas no estaban preparadas para este vuelco en el que primero teníamos unos baños públicos. Recordemos entonces que esos baños públicos empiezan a desmontar. Las sociedades entonces no se bañan y de un momento a otro hay que bañarse. Entonces, ¿qué hacemos? Empiezan a aparecer una serie de dispositivos como estas plateas, que se ubican casi siempre cerca a la cocina, que es la única fuente de calor que tienen las casas, donde calentamos el agua, nos bañamos, ¿cierto? Una esponja, pero también empiezan estos dispositivos a circular en la vivienda. Entonces ya cualquier espacio de la casa podía ser un cuarto de baño, una habitación, un estudio. Estos dispositivos se podían guardar debajo de un mueble, detrás de un biombo, entonces fácilmente cualquier espacio de la casa se convertía en un baño. Eso es lo que vamos viendo aquí, ¿cierto? También es parte como de la investigación, como recurrir a la pintura, a la publicidad, a la fotografía casi no, porque no son espacios como muy usualmente retratados ni documentados, sino más bien como la pintura, la literatura y más recientemente el cine, son como las fuentes que tratan de registrar la cotidianidad o como esos aspectos que no son como los más visibles o los más llamativos para la comunidad general, pero que hablan realmente de nuestra intimidad. Entonces, tanto estas pinturas como estas nos van contando cómo se desarrolla esa intimidad. Miren que no hay problema con el cuerpo, con la desnudez. Esto, por ejemplo, es un baño. Detrás de ese biombo estaría como el aparato. Vamos convirtiendo los mobiliarios, las sillas, por ejemplo, hay sillas que se vuelven especiales y solamente en vez de tener el asiento tienen ahí como una especie de bacenilla. Y esos son como los aparatos que van como orbitando. O sea, que el baño en un primer momento es un espacio fluido, es un espacio que no está anclado a ningún punto de la casa, sino que él se va moviendo también como con las personas. Pero vamos también desarrollando tecnológicamente los aparatos o los elementos que configuran ese espacio. Entonces ya el agua deja de ser un espacio de recreación, un elemento de recreación, y pasa a ser un elemento de higiene, un elemento de limpieza que es necesario popularizar en toda la sociedad. Por ejemplo, y también hay otro desfase ahí. Empezamos como a separar como las actividades del baño. Una cosa va a ser como bañarse y limpiarse y otra cosa va a ser como defecar. Y esto, por ejemplo, es una escena de una letrina romana. Miren que es un espacio comunitario, o sea, que aquí hay una persona sentada, que hay otra, y por este hilo pasaba el agua.
y ya simplemente cada quien tenía su estropajo y pues lo mojaba en el agüita, se limpiaba, y por ese otro canal iban transitando pues como las otras heces con un conducto pues de agua. Pasamos de ese sistema tan básico a otro en el que ya necesitamos tener este aditamento dentro de la casa. Entonces empieza una primera pregunta: ¿cómo evacuamos esas heces? Aparecen estos baños de válvula, por ejemplo, que tal vez a algunos les haya tocado en los buses o tal vez en avión. Es una compuerta, ¿cierto? Pero pues eso generaba ciertos problemas, porque entonces cuando se abre la compuerta, todos los olores que están en la tubería pues entran a la casa. Entonces era muy difícil tratar de llevar los baños o estos aparatos dentro de la casa hasta que aparece pues el sifón de agua que corta, ¿cierto? Esta trampa de agua que corta el flujo de aire. Y ya pues vamos con estos sanitarios japoneses que tienen un montón de equipamientos: chorrito de agua, de aire, temperatura, masajes. Bueno, ya esto está como en otro nivel. Pero eso nos va hablando cómo también la mecanización, la industrialización, como esa visión mecánica de la sociedad se va apoderando de esa relación con el agua y la convierte como en un asunto de tiempo. Entonces empiezan a desarrollar, por ejemplo, la idea de las duchas controladas por tiempo. Entonces tenés 1 minuto, 2 minutos para bañarte. Esos ensayos ocurren en las cárceles. O sea que el invento de esa ducha nace como una necesidad carcelaria. Entonces ahí también vamos asociando como esa idea, ¿cierto? Somos un asunto repetitivo que hay que mecanizar. Pero eso también permitió desarrollar tecnológicamente el empuje de agua a varios niveles y ya podíamos empezar a pensar en tener baños en todas las viviendas. Por ejemplo, antes de lograr esa tecnología, había unos aguateros que eran como unos señores con una carretilla, con una tina y agua. Y cuando alguien se quería bañar, pues salía por la ventana, decía: quiero bañarme. Entonces le subían como el aparato y ya la persona se bañaba como las lavadoras por alquiler, o esto sería como unos baños de alquiler. Eso nos va a ir llevando a un segundo momento. Pero me gustaría también, si alguien tiene un comentario, una pregunta como sobre este primer momento, algo que quiera insinuar, para que no sea esto pues como mi monólogo aquí. Gerardo, hola, ¿cómo estás? Saludos. Hola. Gerardo, de nuevo, pues igual extenderte la gratitud pues, por compartir este bonito mensaje, porque pues, digamos en mi caso, que he tenido una relación con el agua muy directa durante tantos años, yo creo que eso que tú dices de repensarnos, inclusive desde las palabras, en el curso nosotros hemos considerado que el cuarto de baño podría ser el culto al cuerpo, ¿cierto? Es un espacio para cultivar el cuerpo. Que eso de entrada va como en esa misma perspectiva de la que tú nos hablas, y es de revalorar y evaluar esos conceptos y elementos, tanto espaciales como de actividades que tenían antes estos espacios y que en un trayecto histórico, como lo has mostrado, pues hoy podríamos decir que hemos perdido en vez de haber ganado, ¿cierto? Entonces, me parece muy bacano que pongas como en evidencia ese estado de conciencia de revalorar, incluso desde la palabra, el espacio, y que así nuestros estudiantes realmente se cuestionen que hoy lo que ellos habitan como el cuarto de baños, que para nosotros es el cultivar el cuerpo, no necesariamente está bien puesto ahí, ¿cierto? Porque a veces se da por hecho que las cosas en las que habitamos, como nacimos en ellas, no se pueden cuestionar o replantear simplemente por no conocer la historia. Entonces, te agradezco mucho como ese recuento histórico, porque creo que eso pone en evidencia el objetivo del ejercicio, y es pensar los espacios que habitamos, no solamente como espacios meramente funcionales, sino como unos espacios donde habita un aura, habita un ser humano. Hay unas actividades, hay unas acciones, pues, y más la pandemia nos puso como en evidencia eso.
Y yo creo que ahí la palabra clave es cuestionarse. O sea, también parte de este recuento histórico o lo que a mí me hizo pensar es, uy, si como sociedad todo el mundo estuvo abocado casi que ciegamente a repetir esa idea de que no se podían bañar, que bañarse era malo y todas las consecuencias negativas que eso tuvo, ¿qué cosas estaremos haciendo nosotros hoy erradamente y que no somos capaces de cuestionar o evaluar y que definitivamente no están bien? O sea, yo me imagino en unos años, pues ojalá lo logremos, cuando los carros no tengan combustibles fósiles y no emitan ese humo o inclusive no lleguen a emitir ruido, nos van a mirar a nosotros como si viviéramos en la Edad Media. O sea, es que esa gente vivía en un aire pésimo, la gente se enfermaba horrible de los pulmones. Tenían que estar gritando todo el tiempo, vivían sucios, llenos de smog por toda la piel. Y muchas situaciones así, así como nosotros vemos ahora en la Edad Media, decimos, uy, esa gente cómo hacía lanzando los orines y las heces por la ventana y caen en el andén. O sea, es como que otras situaciones estaremos nosotros replicando inconscientemente solo porque los demás lo hacen. Entonces, bueno, eso es parte como de ese recuento. Ahora vamos a entrar, ya estamos como en ese contexto, estamos en una sociedad higienista, una sociedad que está intentando popularizar la relación con el agua, que debemos bañarnos, que hay que ser como una sociedad, digámoslo así, salubre. Y llega entonces la pregunta al arquitecto. ¿Qué vamos a hacer con el baño? ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué cualidades espaciales tiene eso? Las viviendas se diseñaban con su cocina, con sus habitaciones, su gran salón, pero nunca había un baño dentro de la casa. Lo primero que se hizo fue reciclar. Si yo tenía una biblioteca, pues de pronto ya la biblioteca le quito los libros, los paso a otra habitación y la convierto en el baño. Entonces aparecen como unos pequeños muebles, hago como los aditamientos. Esto solo lo podían hacer, pues, las personas que tenían unas grandes casas, ¿cierto? Que podían reciclar una habitación y convertirla en un baño. O sea que también vamos a empezar a notar cómo el baño es también un símbolo de estatus o de distancia, de clases, de economía, porque quien pueda pagarlo, pues va a ser lo más grande, va a tener como más equipamiento, mientras que los otros pues estarán confinados a un espacio cada vez más pequeño, más mecánico, más reducido, inclusive hasta sin ventilación y sin iluminación natural, que es también como un reflejo de cómo se perciben en otros ámbitos de la sociedad esos grupos sociales. Como estamos viendo que los primeros experimentos como del baño es empezar a tener unos aparatos que van recorriendo la casa, ¿cierto? Van como orbitando por ahí. Hubo un momento en que me empecé como a preguntar como por otra cosa. Estaba leyendo pues una cosa diferente, pues era como un texto de historia del arte de Gombrich y había unos capítulos en los que estaban hablando como de la pintura y entonces cómo eran estos cuadros. Entonces, por ejemplo, en este, y había como un comentario que hablaba de cómo en este personaje, este ribete blanco del cuello, era como prácticamente como de esos primeros retratos que mostraban esta situación. Resulta que, como estamos hablando de todo ese momento en el que la gente no se bañaba, no quería bañarse y pasaba algo con la ropa, ¿cierto? Como ese ser impermeable, ese ser lleno de capas oculto, había una necesidad como de revelar o de manifestar una sensación de limpieza o de ser alguien limpio, de ser alguien pulcro. Entonces, estos cuellos que se van asomando de a poquito, ¿cierto? Como ahí hay una pequeña muestra de mi privacidad. Estoy enseñando como lo que está por dentro. Pero eso entonces ya empieza a coger como otra dinámica. Entonces ya estamos viendo unos cuellos con unas estructuras, con unos encajes, o sea que ya aquí estamos tratando de mostrar mucho más
¿Cierto? No solo esto, ¿cierto? Como ese asunto tímido, de esa pureza, de esa limpieza que llevo dentro, sino que ya también es un elemento de ostentación, de exhibición. Y vamos entendiendo que de pronto esto no tiene ninguna función técnica en la ropa, por así decirlo, sino es una función visual, es una función estética, es una función comunicativa. Que se va a trasladar a todas las clases sociales, ¿cierto? Desde los trabajadores con sus gorros, sus cuellos, hasta los más adinerados con sus grandes estructuras en tela, sus puños, sus mangas, sus cuellos. Y eso me llevó a preguntar, ¿será que eso es lo mismo que pasa en la arquitectura cuando, por ejemplo, Le Corbusier lo que hace es singularizar la forma de esos baños dentro de esta estructura y es como llamar la atención, como aquí estoy, ¿cierto? Como aquí se revela, como en estos abultamientos sobre el corredor, así aquí se revela lo que está ocurriendo al interior, o sea, no tengo que mostrar el baño, ¿cierto? No lo tengo que hacer transparente, no lo tengo que hacer como translúcido, pero esta singularidad formal está hablando, o sea, o para mí habla del mismo sentido en el que los cuellos y los puños de estas mangas y estas camisas hablan de esa búsqueda de la limpieza, pero esto ya es en otro momento, ¿cierto? Ya la limpieza no es solo tenerla en la ropa, sino que de verdad me tengo que bañar, tengo que tener como una condición salubre distinta, y eso se empieza a manifestar en la arquitectura. Estos son como estos mismos, esto es Pierre Charot, esta es la casa de vidrio, ¿cómo, por qué llega uno como a esta solución en la que el baño está inclusive inmerso en la habitación, tiene una piel que parece un encaje, el cerramiento se abre de una forma como súper, como histriónica, ¿cierto? Como una escenografía donde va a entrar el cuerpo desnudo y asentarse en esa taza. Pues esto es un bidet, pues no es un sanitario. La iluminación, la relación que hay del interior de ese espacio con el resto de la habitación, es como si fueran unos encajes, entonces muestro y no muestro, tiene mucha relación con lo textil, o sea que aquí ya estamos viendo que para estos arquitectos, no es solo una cuestión de higiene, de llevar entonces los baños para que todo el mundo los tenga mínimos, sino que aquí estamos pensando en esa experiencia, estamos pensando en una nueva noción de ocio que tiene que ver con el paisaje, con las relaciones espaciales, con la sensualidad, con un redescubrimiento del cuerpo, o sea que esas tradiciones romanas empiezan como a florecer nuevamente, pero en una sociedad donde lo que tal vez más interesa es la construcción del individuo. Ya no estamos pensando de una forma tan colectiva, sino que esto podríamos llamarlo como una reinterpretación de esos rituales de las termas, pero para el individuo. Luego, al empezar como a analizar un montón de casas, ejemplos, ejercicios de muchos arquitectos, empecé a ver unos patrones, o sea, de tenerlos como todos organizados y a empezar a identificar, bueno, este baño dónde está y cómo es, dónde está y cómo es. Y eso me generó un comportamiento recurrente que no era lineal en el tiempo y que no era tampoco exclusivo de un arquitecto, o sea, el mismo arquitecto podía explorar muchas maneras, pero entre todos se configuraban más o menos estas cuatro formas de disponer el baño, porque recordemos que a ellos se les lanza la pregunta, arquitecto, ¿dónde pongo el baño en la vivienda, este nuevo dispositivo y cómo es? Entonces, primero vamos a hablar del posicionamiento y luego hablamos del cómo es. El posicionamiento, entonces, se podría definir como en cuatro maneras, si alguien después encuentra más, pues le agradecería que me cuente. Donde definimos el resto de los espacios a partir de la ubicación del baño. ¿Por qué del baño? Resulta que a la medida que vamos avanzando en estos aparatos técnicos y en estos ductos de agua, el baño es el único espacio de la vivienda, bueno, en relación con la cocina, que tiene unos ductos y tiene unos sistemas que lo obligan a estar anclado en el espacio, lo obligan a tener una posición definitiva. Y de ahí entonces nace la pregunta, ¿cierto? Entonces, si estamos en un momento en el que está la búsqueda por la planta libre, por el espacio liberado, por la fachada libre, entonces, ¿dónde pongo este elemento que tiene que estar anclado fijo y que además empieza a tener unas condiciones de privacidad?
La primera operación o el primer estrategia recurrente que encontré en estos arquitectos es ubicarlo como un núcleo, como un punto en el espacio, en clavar un elemento sobre el cual orbitan las otras espacialidades. Es evidente, apenas uno ve esta planta, de una identifica el baño. Además, es muy interesante que no sea realmente en la mitad. Usted, aquí está el acceso. Lo que estamos viendo es que el desplazamiento de este núcleo lo que hace es crear como unas bolsas de espacio distintas, que una estará destinada a lo social y la otra estará destinada a la habitación o como un espacio más privado. Entonces, la ubicación precisa de este elemento duro, de este núcleo, que además es como el que ancla la casa al suelo, donde se comparte fuego y agua por un lado, ¿cierto? Este es por fuera, entonces este es el fuego y por dentro es el agua. Es como lo que ancla la casa al terreno, pero también define las actividades, a pesar de ser un espacio totalmente libre, sí marca una diferencia como en los tipos de espacio, uno que tiene una vocación más social y otro que tiene una vocación más privada. Eso lo vamos a ir viendo en muchos otros ejercicios, la casa Farnsworth también, ¿cierto? Sobre todo las casas pabellón o las casas de cristal, donde tenemos como unos espacios vinculados al exterior y hay unos que, digamos, se sacrifican para estar al centro del espacio, como este núcleo, donde está agua y fuego, ¿cierto? Está la chimenea, está la cocina y hay dos baños, uno social, lo mismo, ¿cierto? La ubicación descentralizada de este núcleo, pues crea una espacialidad más amplia para lo social y una más compacta para lo privado. Este es otro ejercicio, este es un arquitecto que se llama Craig Elwood, norteamericano, con una estrategia muy similar, una casa puente, una casa pabellón, un núcleo duro donde está el baño, que crea una espacialidad más pequeña versus una espacialidad más grande con un mueble básico de cocina y un espacio social. Esa misma idea como del baño como un núcleo también viene siendo explorada por otros arquitectos, este ya lo lleva como a otro extremo, y entonces lo podemos prefabricar. Podemos generar una cabina que tenga todos los equipamientos, las superficies, la ergonometría, las cualidades, la temperatura, y simplemente vamos y la llevamos a una casa y la vamos instalando. Esto es de Buckminster Fuller. O este otro experimento de Jean Prouvé, donde él dice, bueno, y si además este núcleo que tiene agua y fuego podría ser también la estructura de soporte de la casa, porque claro, al ser un núcleo compacto es como si fuese una columna grande y dentro de la columna meto cosas, entonces también se vuelve la estructura de soporte de la cubierta, y ya las fachadas, pues yo ya las puedo disponer como quiera, ¿cierto? Simplemente hay unos parales y estos paneles, pues yo los puedo intercambiar, vidrio, madera, ventana, sobre un cerramiento, un basamento, ¿cierto? Pero aquí lo vemos, un basamento en concreto, pero la columna es entonces ya no es como solo la estructura espacial, sino la estructura funcional, técnica, es el cuarto de baño. Y así hay muchos otros ejemplos, voy a pasar como rápidamente por ahí. Hay otra manera como de utilizar el baño en la disposición del espacio y es como mediador entre dos situaciones. Puede ser un mediador entre dos habitaciones, entonces también nos sirve como colchón acústico, porque entonces es un espacio que va a separar los ruidos que ocurren en las otras dos habitaciones. O puede ser, por ejemplo, que es prácticamente la planta típica de los apartamentos el día de hoy. Tengo mi acceso, tengo mi área social y utilizo el baño para separar la zona privada de habitaciones, que es como el baño social, pero es como ese elemento filtro, como ese elemento colchón, o lo puedo utilizar, no sé, has visto las plantas, las habitaciones de hotel, los baños quedan hacia el corredor para separar el ruido de las personas caminando y también el ruido que se genera en la habitación hacia el pasillo. O son elementos que van a empezar a vincularse entre la fachada y el espacio interior. Es como un elemento que está ahí como intermedio, en algunos casos conecta, ¿cierto? No solo separa, sino que también conecta habitaciones, entonces comparten el baño de dos habitaciones. O, bueno, esa mediación
también va a llevar a los arquitectos a pensar, miren que hasta ahora hemos visto es como que los baños están es como adentro, empezar a buscar la fachada, empezar a buscar iluminación y ventilación natural. En este caso es bastante tímida, aquí vamos viendo como las ventanas son como unos pequeños orificios que permitirá tal vez más fácil ver de adentro, ¿cierto? Si aquí yo estoy pues como metidito en la tina, pues será más fácil ver de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro, pero también tiene como esa misma condición, está el acceso, la zona social y la zona privada de habitaciones. En esa búsqueda como por la luz, por la ventilación, como por el paisaje, nos vamos encontrando este proyecto de la Ville Savoie de Corbusier, donde miren la relación que hay de la ventana como con este espacio donde el cuerpo está acostado, o sea que también ya estamos pensando en otras actividades, ¿cierto? No estamos pensando solo en lavarnos las manos, en ducharnos y en evacuar las heces, sino que también estamos pensando en recostarnos desnudos, mojados, contemplando el paisaje. Ya aparece como una temporalidad distinta. Cuando uno rastrea el proceso de diseño de esta casa, se dando cuenta como ese ir y venir. Aquí no tengo como ese plano, pero digamos, en unos primeros bocetos el baño estaba por acá. Después lo monta por aquí. Después aparece aquí atrás. Después separa las cosas hasta que finalmente llega esa respuesta que es separar el sanitario del resto de la actividad. Aparece el bidet. El bidet es como un lavamanos, pero para genitales. Aparece el lavamanos, aparece la tina, aparece esta banca, aquí estaría la cama. Entonces vamos viendo también cómo esta habitación va desdibujando sus límites en la búsqueda del paisaje o en la búsqueda de la luz. Y eso va a llevar también como a otra estrategia y es empezar a absorber el exterior en el interior, ¿cierto? Ya no es solo buscar como desde adentro hacia afuera, porque el primer sitio o el sitio más fácil que habían encontrado al principio era debajo de la escalera, al final del pasillo, ¿cierto? Como unos sitios como oscuros, porque no podíamos como competir con los espacios, entre comillas, más significativos, que eran como el salón, el comedor, las habitaciones, que debían tener una relación más franca con el paisaje. Y el baño parecía ser como una cosa por allá oculta, pero miren que estos arquitectos están tratando de desvirtuar esa posición económica como global en el sentido occidental, sino que se están planteando otras preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo podríamos tener un baño de agua y baño de sol también? Entonces, desde el dibujo, el mismo material se va extendiendo hacia el exterior y aparece como esta silla. Y entonces, ya que hay una relación de tensión entre estas dos situaciones, ¿cierto? Estoy en la tina, viendo hacia el paisaje, o estoy aquí tomando el sol. Interior y exterior se van a empezar a fusionar, o elementos de la naturaleza y del paisaje van a empezar a entrar al cuarto de baño. Este, por ejemplo, es también Elwood, en este elemento, en esta casa, hay un elemento singular, ¿cierto? Que se asoma, inclusive, salta a la vista y es el baño. Con una especie de celosías para empezar a capturar el paisaje, la vegetación, el viento. Esto aquí abajo es vacío, entonces baja la lluvia, pasa el viento y vamos a empezarnos a preguntar, bueno, quiero ver la naturaleza, pero entonces hay también como un temor del cuerpo. Y empezamos a ver estas otras soluciones, como unos vidrios como esmerilados, unos vidrios opacos que dejan ver unas siluetas, como el cuerpo borroso, pero cuando yo lo abro y estoy aquí acostadito, pues voy a ver el paisaje, pasa la brisa, entonces estamos como en esa búsqueda de ese exterior o de ese espacio como magnificente, como pudo haber sido esas termas romanas. Este otro arquitecto dice, no, pues hagamos entonces otra cosa, hagamos un núcleo como los que hacía Mies van der Rohe, como los que hacía Prouvé, pero dentro del núcleo metemos el patio. Entonces es un patio que es solo para los baños, ¿cierto? Porque igual el comedor pues tiene su vista, la sala tiene su vista, la cocina también, la habitación también. Entonces vamos a crear un mundo interior
solo para el baño, que pueda tener sol, agua, lluvia, bueno, y prácticamente eso es lo que estamos viendo hoy, pues las tendencias, entre comillas, del día de hoy tienen que ver con los baños y la naturaleza. Meter jardines, son como unos espacios más abiertos. Y por último está esta otra estrategia que nos invita a atomizar el baño, a separar esos aparatos, empezarlos a regar por la casa, como tratando de tener unos puntos de agua diversos. Por ejemplo, esta obra de Duchamp, cuando ese urinal cambia de posición, o sea, como cuando se disloca, cuando se saca de su contexto, adquiere un significado muy diferente. Podríamos decir que algo así está, por ejemplo, experimentando Le Corbusier cuando en la puerta de la casa, ¿cierto? Yo entro a la casa y lo que voy a encontrar es una mesa y un lavamanos, que prácticamente es lo que necesitamos hoy, ¿cierto? Necesitamos fuentes de agua, puntos de agua para lavarnos constantemente las manos. O sea que aquí también hay una noción como pedagógica de la arquitectura en el que se muestran las cosas para que se incorporen en la cotidianidad. Así como en la calle tenemos que estar ubicando basureros para que la gente no tire la basura a la calle y la deposite en las canecas, pues la gente, si ve los lavamanos, pues se acuerda que tiene que lavarse las manos, y así pues vamos como popularizando, como asimilando esos procesos. Esa es una campaña reciente de una empresa de aparatos sanitarios, pero miren, cuando se saca de contexto parece más como una campaña de moda, parece como un asunto como millennial, centennial, como otra cosa. O sea, aquí no estamos como hablando como de la higiene, sino de cómo esos aparatos pues tienen como una nueva vida, como una nueva concepción, porque hemos entendido que en el baño pasamos un tiempo que no tiene que ver necesariamente con la higiene, sino con ese lugar que hemos reservado para nosotros mismos. Es un espacio que respetamos en nuestra privacidad, que los demás entendemos, que no es un espacio que se invade. Cuando alguien está en el baño y está la puerta cerrada, eso se respeta. Por lo menos eso es lo que comúnmente aceptamos. Es tan así que, por ejemplo, las cámaras de seguridad que están en edificios públicos, en la calle, en aeropuertos, en centros comerciales, no hay cámaras en los baños. Eso ya nos va hablando también de cómo entendemos ese espacio desde una visión política, desde nuestra sociedad, qué sucede, qué cosas suceden ahí, qué relación hay con esa privacidad. Esa dislocación como de esos elementos también va a aparecer, por ejemplo, en esta es la habitación de Le Corbusier, esa es su casa. Vean cómo aparecen unos elementos que usualmente estarían escondidos, estarían guardados, empiezan como a irrumpir en la escena de la cotidianidad, porque hay que naturalizar estas actividades. O sea, lavarse el cuerpo no tiene por qué ser algo por allá escondido, hacer sus necesidades, bueno, se va como incorporando a la vida. O sea, que se va conectando con otras actividades. O sea, que tal vez el cuarto de baño no es una actividad por allá aislada o separada, sino que puede estar fusionada con otras actividades. Esto es un proyecto de reconversión o de reforma de un baño público en una ciudad japonesa, que en principio vemos como lo que pensamos de un baño, ¿cierto? Es un espacio sucio, es un espacio por allá escondido, pero que los arquitectos transforman, incorporan la naturaleza, incorporan espacios de estancia, de comunicación, de conversación. Inclusive uno aquí podría esperar el bus. O sea, ¿qué pasaría si los paraderos de buses son también puntos de agua y lugares como que puedan ser utilizados como baños? Entonces vamos viendo como otras actividades que empiezan a orbitar alrededor del baño. Es un lugar de encuentro, es un lugar de conversación, es un lugar para ver la naturaleza, para esperar otras actividades. Y eso nos va a ir llevando al tercer y último escenario o parte de esta conversación. Quisiera, antes de entrar a ese, ver si alguien tiene alguna reflexión, comentario, pregunta sobre esto que acabamos de ver. No lo hay.
No, nunca. Gerardo, tal vez al final de la conversación Listo. surjan más preguntas. Perfecto. Bueno, en este último vamos a pasar entonces a pensar cuáles son esas actividades que ocurren entonces allá adentro. Si no estamos hablando de esos asuntos únicamente higienistas, cuáles son esos otros aspectos del ocio que entran ahí, o inclusive hoy nos podríamos preguntar cuáles otras actividades asociadas a la higiene también ocurren en el baño que inicialmente no estaban contempladas, pero que hoy, a partir de nuestros nuevos modos de vida y a partir de otras acciones que hacemos y de cómo nos comportamos, pues irrumpen en esa escena. Esto fue durante la primera cuarentena dura, ¿cierto?, que tuvimos. Pansky monta esta obra en su cuenta de Instagram, o sea, es el, supuestamente pues, es el baño de su casa. Y empezamos a ver cómo ese encierro, cómo esa nueva condición empieza a exaltar la condición del baño. Entonces, el baño se convierte en el espacio, o las personas que estuvieron encerradas con muchas otras personas, el baño era el espacio del silencio, del no ver, del no hablar, del desconectarse, del estar solos, o el espacio donde ocurre como todo este caos, ¿cierto? Donde se manifiesta como esa ira, como la suciedad. Siento que esa situación de la pandemia nos trajo el baño en un primer plano, nos lo puso como de frente, el hecho de lavarse las manos, el único espacio privado de la casa. Se empezaron a salir películas, series que tienen que ver con esta situación que ocurre en el baño a partir del encierro. O sea que empezó a ser resignificado por necesidad, por simple necesidad de que pasaran como otras cosas ahí. Vamos a ver. Ah, esperen un momento, tengo que dejar de compartir un momento para que les comparta el audio también. En ese sentido, entonces vamos a ver esta propuesta de baño. Es una oficina que se llama Usos. Es una oficina que tiene bastantes ejercicios experimentales. Vamos a ver ellos qué se imaginan que ocurre en este baño. Ahí lo que acabamos de ver es un proyecto en el que se concibe el cuarto de baño como una sala, ¿cierto? Llega la visita, timbran y la visita se recibe en el cuarto de baño. Es un espacio donde las superficies se transforman. Entonces, lo que podía ser una puerta con simplemente un pequeño cambio se convierte en una banca. Es donde está la vegetación y a su vez dentro de este espacio ocurren otras situaciones. Donde ocurren otras situaciones, donde se toma el té, donde se aplican las cremas, donde se cortan las uñas, donde se miran cómo se visten,
O sea que también estamos pensando que ocurren otras situaciones, que a veces no ocurren en solitario, sino que también compartimos con una persona más cercana, con un familiar, con la pareja. Ya no estamos viéndolo únicamente como ese espacio reducido para una sola persona, sino que es una habitación, es un espacio donde ocurren otros eventos, donde podemos socializar a través de las actividades lúdicas del agua. Que no todo tiene que ser como unos grandes dispositivos, ¿cierto? También porque nosotros tenemos una pregunta contemporánea por el espacio, la reducción del espacio, los costos que tiene producir un espacio. Entonces también preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo hacer también un espacio multifuncional, un espacio que se comporte de diversas maneras, simplemente activando, desactivando elementos de la superficie? El espacio adquiere un nuevo carácter y lo puedo utilizar muchas horas del día, porque tal vez el baño como baño de actividad de las 24 horas, pues dedicaré máximo 1 o 2 horas a él y el resto del tiempo, pues ese espacio es subutilizado. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo puedo vincular, articular, atomizar, como a partir de estos elementos que hemos visto para sacarle también el máximo provecho a la inversión que hacemos ahí? Esa exposición de las actividades que ocurren como en el baño o el baño como escenografía, como entra en la escena pública, realmente es como un poco reciente. Yo creo que no sé si a ustedes les habrá tocado, pero cuando empieza el boom de redes sociales, de celulares con cámara, empezó un fenómeno súper extraño y como muy curioso, y que la gente a veces se reía mucho como de eso, y es que la gente se empezó a tomar fotos en los baños. Entonces aparecían esos espacios que usualmente eran los más privados, los más ocultos, de un momento a otro se volvieron como la escenografía global. Todo el mundo tenía como su fotico en el baño. ¿Por qué? Pues resulta que estás en un espacio privado, ¿cierto? Un espacio en el que estás reconociendo tu cuerpo. Estás empezando como a reencontrarte contigo mismo. Hay relativamente una fuente de iluminación, es un espacio controlado, nadie está molestando, hay un espejo grande y hay un celular con cámara. Entonces la gente empieza a explorarse, a reconocerse, y eso también genera otra situación, y es que antes los retratos que mandaban a hacer las personas de alta sociedad, los reyes, monarcas, duques, bueno, etcétera, que contrataban a un artista para que los pintara en una pose especial, ¿cierto? Ya se populariza, ya cada quien es capaz de producirse su propio retrato. Como que se democratizara esa idea de proyectar una propia imagen. Y el baño, a través de los espejos y de la cámara, se convierte en un espacio en el que la gente empieza a reconocer su cuerpo. Y hoy lo que estamos viendo, como ya en la escena como más global, es el reconocimiento de otros cuerpos, de otras formas de cuerpos que ya no están bajo ese canon hegemónico y como, llamémoslo de alguna manera, como patriarcal, sino que empiezan a emerger otras manifestaciones corporales que se visibilizan y se popularizan a través de las redes de internet y la fotografía. Eso entonces hace que el espacio del baño se vuelva como una escenografía a pensar, como un lugar en el que los elementos que están allí son importantes, y eso lo sabíamos también como desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en este catálogo, miren un cuarto de baño de 1900, la manera de publicitarlo, hay como la sonrisa de esa señora, como con su traje íntimo, o sea, podemos decir que estas dos son como la misma escena, pero también van cambiando como los elementos. Aquí estamos viendo unos muebles que igual parecen los muebles de la sala, ¿cierto? Porque tienen como todo este montón de arabescos, corrosquitos, como tallas en madera, en mármol, las superficies, los tapetes. Es como que había una idea que esto era como una habitación llena de muebles. Y lo mismo vamos viendo ya en esta otra publicidad de 1962, donde aparecen también otros materiales, aparece la madera, aparece la vegetación, la relación con el exterior, color, hay nuevas superficies, puertas, ¿cierto? Vamos, hay esta silla, el tocador, las joyas. O sea que es un espacio como de lujo, donde las superficies, que también era lo que veíamos como en el video, los muros, las paredes, el cielo,
no son solo muros que separan, sino que también pueden ser elementos que articulan o que activan los espacios que están colindantes. Esto es también Pierre Charol, que veíamos antes, como de esa caja de encaje, de ese baño en encaje. Los muros, miren cómo se vuelven superficies de almacenaje para guardar las toallas, para guardar los insumos del baño, o este otro tambor, que es este, y allá afuera está el pasillo. Entonces alguien puede venir por el pasillo, cargar las toallas, poner una ropa aquí, y yo por dentro abro y ya descargo, ¿cierto? Hay como una comunicación a través de las superficies, o sea que el baño no está como advocado a ser un lugar cerrado, como por allá escondido, sino que es un lugar comunicado con otras estancias de la casa. O empezamos a vincular otras cosas, por ejemplo, en esta misma publicidad del 62, miren cómo aparece un revistero al lado del sanitario, y tal vez en la cultura popular está esa idea como de que se lleva el periódico, o hoy vemos los que llevamos el celular al sanitario, y hay gente que pasa demasiado tiempo ahí consumiendo internet, consumiendo redes sociales, comprando en Amazon. Son como un espacio, tal vez por la misma posición del sanitario, que relativamente es muy cómoda. De eso también podemos hablar un poco más adelante, porque hay distintas versiones de sanitario dependiendo de la cultura y la posición del cuerpo. Por ejemplo, bueno, lo puedo andar. También hay una cuestión de salud, controlar el peso dentro del baño, o sea, se vuelve un lugar donde van ocurriendo otras cosas y la publicidad lo sabe. O inclusive la caja de cigarrillos, entonces fumarse el cigarrillo sentado en el sanitario, leyendo la revista. Entonces vean que estamos haciendo otras actividades que no necesariamente tienen que ver con la higiene, sino con el ocio, el tiempo que sacamos para estar en este espacio. Y hay otros arquitectos que han ido como indagando cuáles podrían ser esos materiales, cuál es esa atmósfera que ocurre allá adentro. Por ejemplo, RCR ha estado investigando sobre estos materiales metálicos, reflejos, vidrios, cómo ir capturando el paisaje, el patio, la lluvia, la luz. O un asunto como opuesto, es la cueva, es una luz tenue, es un recogimiento, es un espacio muchísimo más como íntimo, como en silencio, ¿cierto? Aquí hay como más ruido, como más vibración, y aquí hay menos. Es como un espacio más grave, como que el tiempo pasa lento aquí. O cuando nos vamos conectando, ya estos son como unos ejemplos más recientes, donde vamos tratando como de sacar esas actividades porque queremos es estar como en el exterior, como que la vivienda, la habitación, la sala no son los únicos espacios que están buscando el afuera y el paisaje, sino que también estos más privados están buscando la manera de llegar al exterior. Toda la atmósfera, la ergonometría, es como tratar de capturar un momento a partir de la ubicación de las ventanas, de los ingresos de luz, de las superficies, si es una superficie cálida, lisa, o si es una superficie rugosa, fría para yo introducirme en esta agua caliente, o todo el espacio es un vapor. Ya también vámonos como imaginando como esa situación. ¿Qué sucede? Ya para finalizar. En el cine hay algunos ejemplos que nos ayudan como a identificar no solo lo que nosotros hacemos en el baño, sino lo que muchas otras personas también hacen. Esta escena de Psycho es también como muy efectiva porque el director supo interpretar esa vulnerabilidad que tenemos en el baño, porque estamos totalmente desprotegidos, desconectados, ensimismados, con los ojos cerrados, el agua caliente. O sea, es el peor momento para que llegue el asesino. Entonces también es muy efectiva la escena por eso, porque uno se conecta con la vulnerabilidad que se siente al estar ahí, el piso resbaloso, o sea, es como que todo el peor momento era este. Pero muchas otras películas nos van contando, ¿cierto? Esa liberación que siente el cuerpo cuando llega al baño, entonces esa euforia, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese escenario donde está esta liberación, ese descanso, esa descarga? O ese lugar donde, claro, estamos solos, hay un eco interesante, entonces
ya todo el mundo se siente cantantes, como estamos en esa privacidad, ¿qué podemos hacer? Entonces cantamos. También imagínense un lugar con una temperatura muy agradable, los cuerpos desnudos, como este erotismo, esta sensualidad, ocurren otras actividades, de pronto no en solitario, en grupo, bueno. O sea, vamos pensando esas acciones, cómo son los escenarios para esas otras actividades, o también como unos momentos de introspección, de reflexión, de tristeza. A veces la gente necesita estar sola, hacer otras cosas, ¿cierto? No es solo ir al baño, no es solo ir a utilizarlo para lavarse las manos o orinar, sino que también es para separarse de una situación, para desconectarse. Entonces es para desconectarse de esa situación, pero para conectarse con qué más, para conectarse consigo mismo. Entonces, ¿cómo es ese espacio en el que estoy conectado conmigo, para conectarme con la naturaleza, para conectarme con otra cosa? Pero también el baño es un instrumento político, es un instrumento de inclusión o de exclusión. Y esta escena de esta película me encanta porque, no sé si la habrán visto, la sociedad norteamericana, también como con esta condición de racismo, ha tenido una fuerte o utilizó el cuarto de baño como un instrumento de represión y de exclusión. Entonces las personas afrodescendientes no podían utilizar los mismos baños de las personas blancas, así como no pueden utilizar el mismo bus, ni ir al mismo restaurante, ni estudiar en la misma escuela. Eran personas que no podían utilizar esos mismos baños, entonces cuando trabajaban en casas de otras personas, no había baño para ellos, o sea, podían pasar todo el día trabajando y no podían ir al baño, tenían que esperar hasta ir a su casa. Entonces esta escena en el que hay como una tormenta impresionante, entonces la criada no podía irse, bueno, entonces ella entra al baño. Y la dueña de la casa está histérica y está allá afuera. Y entonces también vemos cómo el sonido revela las actividades que ocurren al interior. Cuando alguien baja la cisterna, cuando alguien está orinando, o sea, como que hay una especie de comunicación. Entonces ella al tirar la tapa, lo que hace es decirle, sí, utilice el baño. Y entonces hoy podríamos pensar también por qué los baños son hombres y mujeres si estamos derribando como esas barreras de género y deberíamos hablar más bien como de necesidades corporales, de personas altas, bajas, anchas, flacas, de orinar de pie, de orinar sentado, porque las mujeres también pueden orinar de pie, hay unos dispositivos, los hombres pueden orinar sentados. O sea, ahí hay una serie de preguntas que nos podemos hacer. Pero finalmente, para retomar la idea del ocio, en esta película de Chaplin, nos recuerda como en última instancia el significado de este espacio que hemos colonizado para nosotros mismos dentro de este mundo como productivo, capitalista, observador. El trabajador entra al baño a fumarse un cigarrillo, o sea, a sacar un tiempo que no corresponde al de la fábrica, y aún así aparece el jefe en el espejo y le grita como, hey, que hubo a trabajar, entonces le dice, hey, estoy en el baño. O sea, es como la excusa que hemos logrado mantener para poder conservar ese tiempo nuestro. Finalmente quisiera dejarles unas preguntas que les ayuden como a iniciar su proceso de investigación a través del diseño de este espacio. Pueden preguntarse qué es colectivo y qué es privado. ¿Qué es ocio e higiene hoy? ¿Qué es higiene hoy? ¿Qué significa? ¿Qué actividades o rituales componen la higiene el día de hoy a través de la tecnología, de otros dispositivos, de otras situaciones? ¿Y qué es ese aspecto lúdico a partir de la música, de las redes sociales, de internet, del consumo de pantallas? Bueno, también preguntarnos por la sostenibilidad. Aquí hacemos uso de un recurso muy importante que es el agua, pero ¿cómo podríamos entrar en el ciclo vital del agua, entender que el agua se evapora, que el agua se filtra, que el agua se puede reutilizar? O sea, que yo no solo estoy gastando y desechando agua que ha sido procesada, inclusive en ocasiones agua que es apta para el consumo, la estoy utilizando para evacuar unas heces, la estoy utilizando para lavar unas superficies de un baño,
¿Cómo puedo vincularme a unos procesos más grandes donde puedo capturar agua, donde la puedo almacenar, la puedo filtrar? O sea, que esto puede, el baño puede ser un espacio para la transformación del agua. ¿Cómo puede ser un instrumento político de inclusión o de exclusión? ¿Para quién estoy diseñando? También alguien puede diseñar para alguien que esté en una silla de ruedas, para alguien que no oye, para alguien que no ve. ¿Cómo es un baño en esas situaciones? ¿Qué se exhibe del cuerpo que no se muestra? ¿Habrá baños para personas exhibicionistas? ¿Habrá baños para personas que son muy privadas y muy pudorosas? Esas son unas premisas de diseño. ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con los materiales que generan sonido, que generan eco, que lo opacan, que lo propagan? ¿Qué sucede ahí? ¿Que tienen una temperatura, que tienen una textura? ¿A qué le dedico mi tiempo? Si ya entendemos que el baño es un espacio de tiempo que sacamos para otras cosas, esas otras cosas que son, y esa puede ser una premisa para diseñar. Bueno, espero que les haya suscitado algunas preguntas. Ahorita que se levanten de la charla y vayan al baño, piensen en algo diferente. Y me gustaría conocer sus apreciaciones, sus preguntas, si quisieran que ampliáramos alguna idea, algún tema. Listo. Gerardo, muchas gracias. Abrimos entonces un espacio para las preguntas que puedan tener los estudiantes o algún invitado. Tal vez mientras se anima Gerardo, inicio yo. Bueno, Gerardo, fantástica esta reflexión que nos has traído sobre un espacio que aparentemente, cuando uno ve pues, la vivienda comercial del día de hoy, es tan prosaico. Pero toda la reflexión que puede haber históricamente a través de esa situación que tiene que ver con el agua, con el cuerpo, con la higiene y con el ocio. Una primera inquietud, tal vez no es para una respuesta, pero sí para una reflexión, es hoy que estamos en un mundo donde hay más ocio tal vez, o se quisiera que hubiera más ocio y también más hedonismo. Con todo este tema pues, que ha suscitado las redes sociales, pues uno pensaría que el baño, entonces, o este cuarto, no lo llamemos baño porque estoy de acuerdo contigo, Esta habitación. esta habitación, de acuerdo, merecería una mayor reflexión. Digamos que hoy, pues uno puede entender que son más esfuerzos individuales, esas casas que se procuran este espacio, y eso tiene que ver pues, con la economía que genera hacerlo. Pero eso no se ve reflejado, o sea, ese hedonismo y ese ocio no lo ve uno reflejado en la vivienda de clase media. Entonces, eso suscitaría pues ahí una reflexión. Sé que está asociado pues al costo, pero también, el espacio es el reflejo de una sociedad. Entonces, me parece que ahí se podría, hay un tema pues en el cual pensar por qué ese baño no se ve reflejado en esa vivienda de clase media, porque cuando uno ve pues, la promoción inmobiliaria y la vivienda de clase media, lo que encuentra es lo mínimo para un baño. Y parece que nadie se queja sobre eso, porque claro, el mercado también está regido por lo que hacen, pero también por lo que solicita el cliente. No sé si tengas algo pues, que aportar al respecto de eso que te menciono. Bueno, también es una pregunta que me hago constantemente, es algo como que me asalta y me pregunto, o sea, ¿por qué ocurre eso? O sea, hay un asunto que tiene que ver con la economía del recurso, entonces hemos empaquetado en una sola unidad sanitario, lavamanos y ducha, pero son actividades que no tienen nada que ver, están juntas simplemente por un tema de tubos. O sea, como la menor cantidad de tubos están juntos, los tres necesitan agua, van juntos, pero son actividades que no deberían estar juntas. En la vivienda de clase media o en la vivienda como de interés social, podríamos experimentar con otras cosas y es el hecho de transformar esos espacios porque no se usan todo el día. Entonces, ¿qué pasaría si las duchas están vinculadas a las habitaciones directamente? Y se abren y se cierran, se compactan, se reducen. Es que una ducha
es simplemente una salida de agua, pero yo la otra superficie la puedo recoger, la puedo plegar, la puedo transformar y la ducha puede aparecer o desaparecer de la habitación durante el día. Entonces yo puedo maximizar el uso de esa área. El lavamanos puede estar en cualquier lado de la casa, puede estar en el acceso, puede estar cerca de la cocina. También, por ejemplo, otras asociaciones, la lavadora o el cuarto de lavado no debería estar en asocio con la cocina, sino con la ducha, porque es donde yo me quito la ropa, entonces la tengo ahí almacenada, es un espacio donde está el jabón. Son como que hay unos olores y unas situaciones distintas a las que ocurren con la cocina. Entonces sí creo que nos falta es como entrar a pensarlo ahí, no solo como en esa pregunta de la economía y los reduccionistas, sino qué otras asociaciones podemos hacer de esos dispositivos o como atomizarlo, como fragmentarlo para vincularlo a otras actividades que puedan cambiar durante el día. Eso es como lo que he ido como pensando con ese tema. De acuerdo, Gerardo. Por ahí levantaron la mano A ver, yo no veo mano. Ah, Tatiana. sí. Tatiana Vaquero. Adelante, Tatiana. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno Profe, la verdad, saludarte. me gustó muchísimo la exposición y muy chévere la parte histórica, como de toda la evolución, como del baño y de todas esas dinámicas que se han venido, pues, como transformando. Eso me causa como esa inquietud de en Antioquia, entiendo que también ha habido una evolución como de esos baños o de esos espacios como para la limpieza y algunas como permeadas por otras culturas como la judía. No sé si de pronto tienes más información sobre ese tema. Pues no es como mi experticia, ¿cierto? Pero sí he indagado un poco. Tiene que ver como con la ablución, como con sumergir el cuerpo en el agua. Entonces, por ejemplo, aquí en la Casa Barrientos tiene un baño de inmersión, es como decir, como una mini piscina, una tina, ¿cierto? Pero no eran como los baños de todos los días, sino que eran de un evento especial, ¿cierto? Se vuelven como una ocasión única y el resto del tiempo el baño está por fuera de la casa, está en el solar, está en el patio, porque es una actividad que no está totalmente vinculada a la vivienda o que todavía no se entiende, lo mismo que pasaba con la cocina, se asume como que los olores del baño pues están allá afuera. No teníamos tampoco un sistema de alcantarillado y de ductos, entonces lo que había era más un pozo séptico que se va llenando en el solar y lo mismo pasaba con la cocina, la leña, entonces todo eso está como afuera de las dinámicas de la casa y una vez como que entra al baño, lo que predomina es el modelo occidental o norteamericano, que es el baño compacto, el baño tipo hotel, que es el del sanitario, lavamanos y ducha y ya esa es como la fórmula que se replica en nuestro contexto. O sea, cuando damos el salto de la vivienda tradicional antioqueña, rural, campesina, que tiene como este elemento afuera de la casa, cuando damos el salto a los apartamentos o como a la vivienda en altura o la vivienda serializada, al entrar el baño en la casa, el modelo que se incorpora es el modelo norteamericano, el modelo más eficiente de replicar. Y esa reflexión como más un poco europea, que tenía que ver con el baño como una habitación de varios muebles o como de un espacio como mucho más amplio, no tiene cabida aquí, sobre todo por un asunto económico. Esa es como la reflexión que tengo. Si es algo que quiero indagar más, es algo que ya siento que quiero reflexionar sobre el contexto latinoamericano, qué situaciones hay, porque aquí también tenemos una cuestión con el clima, el trópico, entonces nos bañamos varias veces al día. Ahí hay como unas diferencias interesantes y son los baños también como unos espacios que en algunos casos o se comparten con muchas personas. Entonces, en una casa hay un solo baño y seis familiares y todos comparten. Entonces, el tema del tiempo, los turnos, cómo se hace, cómo se puede subdividir esa actividad para maximizar el uso. Pero también he notado que en el contexto latinoamericano el baño es un elemento de ostentación económica. O sea, decir que una casa tiene tantos números de baños, así sean todos chiquitos y todos bien malucos, es mejor que tener un baño grande vinculado con la fachada, porque los números, la cantidad de baños
tiene que ver como con unos índices económicos, o sea, una casa, el banco te presta mejor si la casa tiene más baños o si tiene garaje o si tiene tal cosa, es como un ítem que se va chuleando, pero por ejemplo las casas japonesas, las casas europeas, inclusive algunas casas como en la India, tienen un solo baño y son familias grandes y el baño es grande, entonces es como que se entienden como de una manera diferente. Bueno, es algo que investigar. Gerardo, yo podría agregarle algo a Tatiana, y yo en mi tesis de maestría también tengo una reflexión sobre la cultura nuestra en relación al baño, hay un capítulo dedicado a ello, lo puedes consultar, está en la biblioteca, el libro se llama La vida en la casa jardín, lo puedes encontrar también en el repositorio por internet. Pero haciendo un resumen, es algo muy similar a lo que ha retratado, digamos, toda esa transformación que ha tenido, y es que en un principio, pues bueno, habría que separar las tres actividades. Una cosa es bañarse, otra cosa es lavarse las manos, y otra cosa es el tema fisiológico. Con respecto a bañarse, digamos que en el siglo XIX y principios del XX, bueno, muy entrado el XX, todavía era muy común en nuestro medio los baños en ríos y quebradas. El baño, como lo mencionó Gerardo, en otras culturas no era un hábito diario, tenía que ver también pues como con las creencias y con la salud y también inclusive con el acceso al agua. Entonces el baño se hacía afuera. Eso generó pues muchos problemas morales y asuntos casi que de orden público, y esto lo puedo rastrear pues a través de unos escritos, que hay mucha literatura al respecto. Entonces se fue privatizando. Después de eso lo que surge son unos baños públicos. Hay unos muy famosos que encuentras fotografías que se llaman los baños Palacio, por ejemplo. Era un estadero, inclusive el Jordán en Robledo, cerca de la universidad, también eran baños públicos. Entonces uno pagaba para bañarse, inclusive para socializar. También había un evento de la socialización. Luego entraron los baños de inmersión, ya fue entrando, ya se va privatizando cada vez más. Los baños de inmersión ya en la casa, bien interesantes porque son en relación a la naturaleza, y hasta que eso se fue compactando en el baño de, digamos que a partir de los 50, un baño más compacto que inclusive a través de los avances tecnológicos, pues pasa a la fachada, como ocurre en el barrio Los Libertadores. Anteriormente en la casa tradicional, por ejemplo, lo que existía para el tema fisiológico eran los excusados, que eran unas especies de letrinas que quedaban al fondo de los solares, pues por el tema de olores, etcétera. Y bueno, la evolución de ello hace que todo se compacte, pues en un cuarto donde se va perdiendo toda esa experiencia social y al aire libre, etcétera. Ahí te hago un resumen pues muy sucinto, pero puedes ahondar más en el libro que te recomiendo. Ay, profe, muchísimas gracias. A eso les iba pues como a anexar que esos baños de inmersión, por ejemplo, según entiendo, pues como tuve como algún acercamiento con una persona judía, hablaba que eran estos baños, se utilizaban principalmente por las mujeres en su etapa, pues en su periodo menstrual, porque eran pues como de corriente de agua, no era como agua como nosotros en la bañera que lo usamos, pues que es como estancada, por decirlo así, sino que era agua corriente, entonces llenaba como ese baño, ese espacio, y ellas se metían allá pues como en su periodo menstrual. Eso es como lo que tengo pues como de información. Y muchas gracias, muy interesante. Listo, gracias Tatiana. Ve qué bacano eso. ¿Y será que esa agua era caliente o fría? ¿Sabes? Supongo que fría, profe, porque si es agua corriente, seguro venía de movimientos y demás, entonces no creo que haya agua caliente. O sea, ya, debió ser horrible para los cólicos. Ajá. Sigues pensando como en eso. Interesante. Listo. Hay una serie que retrata eso que menciona Tatiana, y es La Casa de las Dos Palmas, donde retrata un poco ese ritual de la mujer en el baño de inmersión. Qué bacano. Yo creo que ese universo latinoamericano va a estar muy chévere de indagar. Sí, eso augura, hombre, Gerardo. Bueno, ¿y en alguna otra pregunta? ¿Alguna otra reflexión? Muy callados, sí, para un tema tan interesante. Bueno, Gerardo, seguramente quedará la inquietud y
Y bueno, fantástica, pues reitero tu presentación. Veo que le has ido agregando cosas nuevas, que inclusive ya has entrado pues hasta el tema de la pandemia. Y bueno, como tú dices, ahí hay un tema como inagotable. Te agradecemos mucho y seguro que será de gran utilidad pues para el ejercicio y para el conocimiento general pues de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. Bueno, espero que sí. Igual también yo me voy retroalimentando cada vez que converso sobre el tema, aparecen otras aristas, otras reflexiones, y espero que les haya quedado alguna pregunta orbitando en la cabeza y que traten de sacarse esa imagen básica que está del baño y empecemos a pensar en una habitación donde ocurren otras actividades, donde hay unos momentos y que hoy es el lugar para resistir como a esa embestida del mundo veloz, el mundo de la producción y que pensemos en un espacio en el que sacamos tiempo para la vida, el tiempo para el ocio, para hacer y no hacer, que era lo que con eso empezábamos en esa reflexión, es hacer y no hacer, es sacar el tiempo para vivir, para pensar en otras cosas, cómo es ese escenario en el que estamos pensando en algo más allá del trabajo, en algo más allá del producir, sino que en hacer otra cosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gerardo, que tengan un feliz día. Hasta la próxima, te agradecemos mucho. Buen día. Adiós. Para ti también. Chao. Bueno, agradecemos a los que nos han visitado. Nos quedamos entonces en taller 3, por favor.